Buenas noches, amigos de Cambio de Rasante. Estamos en la fiesta de presentación del Rally Serra da Grova, aquí en el Camaleón, en Samil, y esperando este año una buena inscripción en el Rally por segundo año consecutivo y con idea de veros a todos un año más por las carreteras del Valmiñor y de Bayona. Saludo para todos. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición: si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Una presentación que se llevaba a cabo en Vigo, en la cafetería Camaleón, en la playa de Samil. Hasta el lugar se acercaban numerosos pilotos y también decenas de aficionados al mundo del motor. Una fiesta para celebrar por todo lo alto la segunda edición de este rally que comenzaba su andadura en 2011. Recordemos que el año pasado la falta de presupuesto hizo que no se pudiera llevar a cabo, pero afortunadamente la escudería Serra da Grova ha sabido sacarlo adelante en este 2013. El Valmiñor, Gondomar, Bayona y su entorno no podían quedarse sin esta prueba del gallego de asfalto. De hecho, este rally será el encargado de dar el pistoletazo de salida al campeonato autonómico el próximo sábado 16 de enero. La segunda edición del Rally Serra da Grova se disputará en dos días. Arrancará a las 8 de la mañana del sábado con las verificaciones administrativas, para después llevarse a cabo el shakedown en Nigrán. Ya a las 2 de la tarde, el primero de los coches comenzará con los tramos cronometrados. La salida será desde Bayona, desde el Parque de la Palma, donde se ubicará el parque cerrado. La prueba estará compuesta por 6 tramos que discurrirán entre el sábado y el domingo por diversos puntos de Bayona y por el concello de Gondomar. Por cierto que el equipo de Cambio de Rasante participará también en el Serra da Grova. Antonio Soto y Rocío Carreiro recorrerán los tramos como doble cero a bordo de un espectacular Audi RS4. Comienza pues la cuenta atrás. En menos de una semana los motores gallegos volverán a rugir en uno de los mejores campeonatos de toda la península ibérica.